suscribiros al canal, he decidido hacer un vídeo hablando, aunque no me gusta mucho, pero no voy a hablar mucho tampoco. Os voy a mostrar hoy lo que compré de papelería vintage. Esto es un sello con un mango de madera antiguo y tiene un estampado. He comprado tres estampados que son los tres botánicos. Son muy bonitos, son como de bronce, bueno, un doradito, son como un doradito y son bastante bonitos. Luego os mostraré cómo funcionan. Luego aquí he comprado unos... me encantan las mariposas. Y he comprado unos stickers transparentes de mariposa. Que hay de varios colores. Son verdes. Hay verdes, hay mariposas rosas. Como podéis ver. Lilas. Un poco lilas y amarillas. Y son como así, tipo vintage, tipo antiguo. Y parece que están como hechos con acuarela o... con acuarela, yo diría. Que compré fueron esto, que se llaman mini lacres. Yo pensaba que se llamaba cera porque en inglés se llama sealing wax, pero es este color me gusta mucho, este color lila. La cucharita, hay otros de color rosa que también me gusta mucho, este rosa pálido. Y después esta cucharita sirve para calentar este mini lacre, estos mini lacres. Encima de una vela de cera. Después lo que he comprado también me encantan y lo vi de un... me inspiré de un canal de Instagram de unas chicas japonesas que usan mucho estas cajitas. Ellas usan unas cajitas vintage, como antiguas, de los años 50 o 60, de cerillas, exactamente, de cerillas. Y yo las tengo, conseguí unas en el mercado de Sant Antoni en Barcelona, que es un mercado que hacen los domingos de segunda mano.
Y habían unas cajitas muy bonitas que las tengo en la tienda de Etsy. Si queréis mirarlas, están en el link. Os pondré el link abajo. Thank you.
Ahora voy a mostraros lo que os decía del sello. He cogido un sobre. Entonces, como veis en la cucharita esta, voy a poner tres. He puesto tres mini lacres y lo voy a dejar que se funda, la cera. Después hay varias maneras de poner la cera para hacer el sello, ¿no? Yo estoy probando, es la primera vez que lo hago. Entonces, normalmente se hace con círculos. Y luego se pone el sello y se deja que se seque. Que también compré y está bastante ahora, bueno, lo he visto en varias tiendas, estas tarjetas antiguas de biblioteca que te ponían ahí el título del libro que te dejaban prestado y la fecha de que tenías que devolverlo. Entonces yo esto no sé para qué lo voy a usar, pero bueno. Voy a intentar hacer un vídeo cada semana. Seguramente será el fin de semana, el sábado o el domingo. Pero solo uno porque no tengo mucho tiempo, la verdad, para rodar vídeos y todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.